Diego, te está dando el gusto, ¿eh? Espectacular. Bueno, Maraquita, a ver. Miren qué linda. Hermoso dorado en Goya Corrientes, con excursión El Gordo y El Flaco. Me acompañes con la caña, Diego, abre tu caña siempre. ¿Abre tu caña siempre? Hermoso dorado. ¡Qué lindo! Sacado por Adrián. Pero miren qué belleza. Primer plano para esta hermosura. En Bike Casting, Entre Palos, nuestro guía Maracas de excursiones Gordo y El Flaco. Temporada 2021, esta devolución va dedicada para... Para los muchachos que vengan a participar, que vengan a pasar bien, que la temporada está activo el pescado, hay que buscarlo un poquito por ahí, pero siempre se está dando. Así que Adrián ahí compartió con nosotros, sacó a Adrián el dorado y hemos perdido unos cuantos. Hemos perdido varios, fue revancha. Así que y bueno, vamos a la devolución. Te han invitado todo. Exacto. Acá está, todo es Goya, Gordo y Flaco. Acompañado de Adrián. Con todo el amor del mundo. Sí. Hermosa. Se fue. De primera. Qué maraquita. Excelente. ¿Listo? Excelente. Gracias, Adrián. Amigos de esta gran comunidad del Chamigo Team, nosotros seguimos recorriendo el litoral. Nos vinimos al Paraná Medio, más precisamente en la capital mundial del surubí, que por estas horas para nosotros se vistió de dorado. ¿Por qué? Y porque el desafío era disfrutar de la mañana de pesca, teniendo en cuenta las altas temperaturas, hay que protegerse del sol, si bien nosotros estamos protegidos con la mejor indumentaria. Es bueno decirles que el apertura, el amanecer del día es un regocijo al alma, siempre lo decimos, y son parte de las imágenes que estamos compartiendo en este momento con ustedes. Partimos de la zona del puerto de la ciudad de Goya, muy cómodamente instalados en lo que es esta cabaña de excursiones de pesca del Gordo y el Flaco, por supuesto la mejor atención, y un equipo encabezado por nuestro guía Maraca, Diego, que vino de Buenos Aires, y por supuesto los anfitriones Ricardo, Augusto, que siempre están atentos a la llamada y por supuesto disfrutar estos paisajes. En este caso, si bien ustedes recuerdan que en una vez en el año, lo que es la fiesta del surubí, que si bien el 2020 no se realizó, estas zonas del río donde estuvimos navegando, donde están viendo ustedes, estamos disfrutando de una serena calma. No es así cuando viene la fiesta del surubí, pero es parte del paisaje que tiene este hermoso lugar de la provincia de Corrientes, lo que es Goya, al sur, y por supuesto este río Paraná que nos baña y que nos alienta a disfrutar de la mejor pesca deportiva. Disfruten pesca de dorados en formato bike casting, entre palos, mucha adrenalina, mucha técnica, pero la adrenalina y el disfrute es de lo mejor. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @chamigopay, por supuesto a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Síganos y disfruten de estos contenidos exclusivos en toda esta gran comunidad del Chamigo Team. ¡Vamos, carajo! Buen pescado, buen pescado. Toda de liga, toda de maraca. Qué lindo. Pescado, estamos en Goya Corrientes, capital mundial del surubí, pero también con esta sorpresa. Míralo ahí, mirá. Mirá qué lindo. Qué hermoso. Qué lindo monstruo. Y también se lo dedicamos a Fernando Ferrari de Don Cabel, porque ese coralcito, Nemo, como le dicen, ese señuelo Nemo es Don Cabel, y Fernando siempre nos recomienda sus señuelos. Miren ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? Gran resultado. Qué lindo bicho.